Hey, ¿qué tal, otakus y cinéfilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a lo que es el capítulo final de Bokkyaku Battery. Creo que es el capítulo final, creo. Si me estoy confundiendo, pues corríjame. No, no, pero sí creo que es el episodio final. Y me gusta que ahorita Chihaya confíe en sus compañeros. Confíe en Kaname más que nada, porque ahorita está con la memoria en otro lado. O sea, no tiene los recuerdos. No es el líder, no es el comandante. Y hablando de comandante, ¿qué le pasó a Ronaldo? Lloró, ¿no? Mentira, no hay que burlarse, no hay que burlarse, por favor. Después lo pero sigo con la reacción. Estamos de regreso. No sé si Kaname podrá hacerlo. Yo siento que sí. A ver, es el personaje, uno de los personajes principales. Sí, yo confío en Kaname. Yo confío en este Kaname tonto. Vamos, hay que animarlo. Sé que es un personaje 2D, pero hay que animarlo. Le vas a dar. Vas a encontrar un balance entre el tonto y el inteligente. Ay, 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 ay. Por favor, dime que llega el momento o o hay un flashback. Es que no lo sé. Pero parece que no tiene control. No, no creo. El tipo es un gorila. Él vive el 100, el béisbol. Ajá. Tienes que avivarte, Kaname, por favor. Despierta. Tú puedes. Me gusta la iluminación que tengan los personajes. Vamos, Kaname. Todos los que vemos este anime confiamos en ti. En algún punto de nuestras vidas hemos estado nerviosos, así que normal. ¿De quién atrapas los lanzamientos todos los días? De ti. ¿De quién más? Tus bolas son fuertes. O sea, los lanzamientos de él, no me malinterprete, por favor. Los lanzamientos de Harun no son nada, no. Lo logró. Bueno, lo logró por el momento. Le diste, pero es un foul. Supongo que deberá tirar de nuevo el otro. Sí, antes bateaba del EPTM. Bueno, lo vimos por un instante con tu canal antiguo. Puedo darle. Uy, uy, va a despertar. Y no tiene soundtrack, solo diálogo, diálogo, diálogo. Y me gusta eso. Me gusta. Detallito. Detallito que agradezco. Porque todo se centra en los efectos de sonido y en los diálogos de los personajes. La forma de Kaname será le. Lo logró, lo logró, lo logró. Lo logró. Lo logró. Vamos, Kaname tonto, vamos. 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 Ustedes pueden hacerlo. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Vamos, uff. Bien, 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 bien. Qué veloz, qué rapidez. Dios. Dale, dale, tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar. Uff. La animación, amigos, se puso buenísima. Oh. Vamos, Chihaya, vamos, 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 vamos. Bien. Vamos. Llegó. Chihaya fue más rápido, amigo. Bien. Kaname, Chihaya, Siu. Ajá. Gracias a ti. ¿Qué desarrollo ha tenido Chihaya? Kikyomin. Por el bajón de ánimos. Ok, se deprimió el pibe. Ganó. Ganaron. Ganaron. Bravo. Bravísimo. Para que veas. El tipo ha confiado en sus compañeros. Shun se quedó con la mejor parte. ¿Cómo así? Sí. Lo hiciste bastante bien, Kaname tontito. Eres el héroe del partido. ¡Ay, oh, qué lindo! Buen bateo, todos lo aplauden, todos lo alaban. ¡Qué lindo! Tú lo lograste. Puedes tener esta. Esa mezcla de personalidades, ¿no? Ahorita te imaginas que no solo el Kaname normal o el Kaname que tiene todo lo. Ganar, o sea, que tiene toda la memoria sepa de béisbol. No, no, no lo diga. Y que también el Kaname tonto sepa de béisbol muchísimo, o sea, que sepa jugar.
¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Lo amarraban. Lo amarraban de a gratis. Porque tiene pérdida de memoria. Sí. Casi en una escuela pública. Probablemente. Hay cosas ahí. No sé, cuestionables. Podríamos haberle ganado. Sí, pero. Muy bien, me gusta esa actitud. No dejarte vencer. ¿Qué dijo otro nombre? Ah, ya empezó este pibe. Diría, ¿cómo? ¿Cómo que en 4? Ah, ok, en puntuación. Yo leí en 4. ¿Cómo lo hace para provocarlo? No le hice todo eso para provocarlo al tipo. Mi Kirishima no nos... ¡Ay! Claro, todos los gritos se lo lleva el otro. Menos mal que se lo olvide en 3 minutos. ¿Qué sucede? Pues no. Él ya tiene compañeros, ya tiene amigos. Así que no se va a ir. No quiero. ¿Quién eres? Shuto Kirishima. ¿Por qué te recordaría? ¡Oh! Para la segunda temporada puede ser. Hazlo bien o te desvivo. Es así su relación, ¿no? Es parte de... No es mala. Hay compañeros así. Pero se les quiere. ¿Qué vas a decir? ¿Algo vas a decir? Me huele que vas a sacar un diálogo God. No lo vuelvas a dejar nunca. Y sí, el béisbol es su pasión. Lo dije en la anterior reacción. Date la vuelta y dilo. ¿Se da la vuelta? El tipo, el que lo lanzaba, se ve que lo estima. Lo estima mucho, lo aprecia. Porque lo tuvo en su grupo y sabe por lo que pasó. Está muy café con hielo y agua con gas. ¿Qué? Esa mezcla. ¿Qué fue? Y sí, ¿no? Oh, mira. Lo voy a probar y luego me da algo, ¿no? Mejor no. Pruébalo todo. Todo. La animación, ven, en el anterior, hace unos segundos cuando corre, estuvo... Este tiene sal. ¿Por qué le metía sal? Qué basura. Pelos de pez. Está mal. Y sí, las victorias te elevan el autoestima, te elevan el ánimo. Es bueno, es bonito extender estos momentos. Pero también es aceptable las caídas para poder levantarse después. Y recuperar la memoria, ¿no? Recuperar la memoria cuando se levanta. Espero que algo malo no pase. Espero eso. Ay, qué lindo. Ay, me da ternura. A ver, ¿qué lo pienso? Oh. ¿Qué va? ¿Qué es lo que ibas a decir? ¿Qué es lo que ibas a decir? Cuéntame. Taro llamada. What? Y este es el pasado, ¿no? No. ¿Cómo? También se preocupa por él porque su dúo es la conexión que tienen, ¿eh? Yo lo haré todo, ¿no? Te convertí en el mejor pitcher de Japón. Mira, yo de verdad espero que no pase algo negativo o malo. Hay un monstruo. Claro, el tipo tira recontra fuerte. Lo entrené. Ah, la bestia. A un completo desvividor. Si pudieras olvidar una cosa, ¿qué sería? Piensa en secreto que es el mejor. Mira, si acá uno los tumbaba. Todo. Llamada. Le daremos su respuesta. Ok. Momento serio son estas escenas.
El catcher puede ver perfectamente la cara del bateador, sí. Para intimidarlo, ¿no? Como para desconcentrarlo un poquito. Mis corazonadas no suelen fallar. A todos se los queda derrotado. ¿Va a pasar algo? Pa Al parecer sí, ¿no? No tiene futuro en esto. Pero tengo grabadas sus caras. O sea, sí lo recuerda. Ya me perdí. A ver, ¿cómo es que se dio el golpe? ¿O cómo es que perdió la memoria? Momento shoujo. Ojito. Un anime dentro de un anime. No sé de qué le servirá ver esto, pero bueno. Me gusta el anime, el dibujo que tiene ese. Esa película. Está lindo. Pero ¿por qué el plano está como que muy raro? Porque la cabeza los tiene muy abajo. Y más se ve el entorno. Lo normal. ¿Qué es lo normal? Muy buena pregunta. Me parece bien. El comer también es bueno. Hay que comer, muchachos. Hay que llenarse. Pasaba un anime tranquilo donde las chicas disfrutaban de sus vidas. Y creo que tú quieres disfrutar de tu vida. Que esas series con conversa. A cualquiera le atraería ese tipo de series. No, algo chill, algo relax. No las he comido en 2 años. Me imagino que eso lo calma un poco. ¿O cómo? Es que no sé por dónde va esto. Vivimos en paz y armonía. Ese, mira el dibujo. Está bonito este anime dentro del anime de Bokiaku. Nadie. Ok. Claro, en un mundo donde todo está normal, o sea, normal no, todo estaba calmado. ¿Escogerías qué? ¿El béisbol? ¿El béisbol? O sea, él mismo se hizo olvidar. A ver, espera. ¿Él mismo se borró la memoria o cómo? Algo va a decir. Algo importante, creería yo. Hablamos de su habilidad atrapando en el partido. Sí. Sí, el partido estuvo bastante bien. Y todos hicieron un buen duelo. Y Kei como comandante impone, la verdad. ¿Cómo conseguí Kei? No lo quieren halagar demasiado, ¿no? Sí. ¿Cómo? De la nada. ¿Por qué? Sí. Son muy diferentes. Muy estoico en lo relacionado con el béisbol y disciplinado. Exacto, es un tipo que le sabe mucho, es inteligente en el béisbol, el otro. Y este ya es un vago. Sí, se lo dicen en la cara, ¿no? Jugar béisbol como que no sé. Tomó otra postura, tomó otra actitud. Y voy a retroceder porque estaba buscando las palabras para referirme a la posición a la posición que toma Kei con el béisbol. Como que en el deporte ya es otra cosa, ¿no? Cambios él solo. Sí. Sí. Varía dependiendo en qué rubro te desenvuelvas. Creería yo. Creo que se refiere a él. ¿Cómo que doloroso? ¿Por qué?
El tipo formal, no. Ah, ya no, no, al inicio. A todo, recontra. Era negar sus días como el comandante. Ok, creo que me están dando la respuesta, ¿no? Es que sí lo conoce. Creo que se forzó a olvidarse todo. El hecho de tener amnesia es tan... Es que no tiene amnesia. Ahorita estoy pensando que no tiene amnesia. Y eso lo dije hace unos capítulos. Eso lo dije. ¿Cómo gritaba? Bueno, no cambió de voz. Es la misma voz. Bien, 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 me gusta. Me gusta que quiera tomarse en serio el béisbol en ese estado. No creo lo que veo. Bien. ¡Ojo! Esa es la actitud, Kaname, esa es la actitud. Todo debe estar motivado, o sea, aprendan de él. Hay que entrenar, entrenar, entrenar y llegar al campeonato. Llegar al championship de los béisbols. Vamos, muchachos. Yo confío mucho en ustedes. Pero mi pregunta es esa. Él se ha forzado a olvidar el béisbol. Porque no se siente bien cargar con todo ese odio que le han tenido por haber derrotado por... Claro, por ser los que vencieron a muchos jugadores, ¿no? Con las justas se puede parar. Ya no lo explotes, por favor. No, 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 no. Ahorita dice que sí. Pues no, está bien. Vamos a lanzarnos las bolas. Ya, las pelotas, las pelotas, las pelotas. Las pelotas de béisbol. Es que va a haber una conversación seria. Siempre hace las cosas a su ritmo. Tranqui. Que ahorita vamos a conocer la verdad. Me imagino eso. Porque el tipo lo conoce. El tipo sabe muy bien cómo es. Ya ves. O sea, ya ves. Cargar con el odio de otras personas. Al parecer no. Y en el ending se ve eso. En el ending se ve eso. Que él lo hace por su amigo. Esperemos que sea cierto eso. Que a raíz de todo lo que ha vivido, le haya gustado más el béisbol. No recuerdo el pasado, pero seguro que me divertía. Espero que sea así. Y sí, eran imparables. Pero aún así sigo pensando que se borró la memoria a sí mismo. O se forzó, no sé cómo, pero hubo algo ahí. Me superaré a mí mismo. Por favor, dime que es cierto. Sí. Siempre corrías una hora y decías 500 abanicos. Uf, se lastimaba bastante. Oh. Ya era mucho, no muy excesiva su pasión. ¿Puedes hacer eso? Yo creo que sí. Hay que confiar en este Kaname. No me gusta perder contra mí mismo. ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué hermoso mensaje! Es lindo el mensaje. Sí, acaba de sonreír. Dime que en serio le comenzó a gustar el béisbol. Dime que en serio le comenzó a gustar. Porque aquí se ve en el ending que no solo en el ending, también en el opening, que es Kaname quien comienza a tener esta necesidad de saber, comprender y estudiar el béisbol por su amigo. Creo yo.
Creo. Creo que eso también lo dije en una reacción. Pero bueno, ya después del ending, seguimos con mi opinión. Si es que no hay una escena post créditos. Ok, un ratito nos vemos. Sí, hay escenas post créditos. Haru. Ok, parte del pasado. Es un enemigo. ¿Quién estará ahí? ¿A quién te refieres? Creo que sí, de mocos era así medio atontado. Sí. Corran, huyan. Son niños. Tienen que divertirse. Sígueme. Ah, era... Era el rubio que lo seguía. Yo pensé que el líder era el otro. Ya no estoy entendiendo nada, men. Ya me perdí. Está llorando. What? ¿Está llorando porque recordó todo? ¿O por qué? No me acuerdo. Ah, entonces sí, no se acuerda. Ahí está la madre rara. ¿Estaba riéndose? No te atrevas a entrar. Más tarde descubriré que por mucho que olvide el béisbol, al final acabo haciendo siempre lo mismo. Aquel día, por primera vez desde que perdí la memoria, descubrí que el béisbol era divertido. Me di cuenta. De que ya no puedo huir más. Ya no podía huir más. Es que de verdad. No sé qué teorizar frente a lo que acaba de pasar. Según el de cabello azul, el que está por acá, según él, dice que Kaname siempre ha sido tonto, Mocoso ha sido tonto, pero cuando se trata del deporte que ama, que lo apasiona, entre comillas, es que está en otro modo, es más disciplinado, más estoico, como lo dijeron en un momento, y se entiende, porque es así. Tú para un rubro o para tu vida cotidiana eres de una manera y cuando, no sé, trabajas eres de otra manera. Te enfocas mucho más. En este caso, el deporte. Y algo curioso acá es la escena inicial. La escena, sí, pasan los primeros minutos. Esta escena inicial en donde... ¿Por qué demora tanto? No, acá no es. Es después de que haya bateado, después de que hayan ganado, creo... Acá, en esta escena, en donde vemos que al tipo creo que no le gusta el béisbol. Él más, el de acá, el que lanza las boliñas, es el que le pregunta: ¿a ti te gusta el béisbol? A ti no te gustaba, ¿verdad? Y yo lo dije, creo que lo dije en una reacción, y es que Kaname estudió todo, practicó de todo por su amigo, por él, porque quería ayudarlo, porque quería que sea bueno o el mejor en el béisbol. Eso a mí me parece. Y además tiene esta, vamos a llamarle trastorno de personalidad, no es trastorno de personalidad, mejor no. Tiene esta pérdida de memoria, no sabemos cómo, pero lo que yo creo es que él se forzó, él, y no sé, algo le pasó, lo deseó tanto que seguro le cayó un golpe y lo olvidó todo. Porque no querían recordar cómo es que derrotaba a muchas personas. Y cómo esas personas caían en la depresión absoluta. O se sumían en la tristeza. Y aparte que él, según él, pensaba que había o se generaba un sentimiento de odio ahí. Cosa que no es así. El deporte de cualquier estilo, de cualquier modo... se trata de ganar o perder, es parte de, así como en la vida. Y ellos tienen que acostumbrarse, ellos tienen que aceptar cuándo es que
o aceptar la derrota, aceptar cuando se pierda. Y creo que eso es una carga, o sea, hay tantas cargas para el personaje de Kaname. Una de ellas es el peso de derrotar a mucha gente y desmoralizarlos. Y la otra carga creo que es el forzarse a sí mismo a jugar béisbol por su amigo. Claro, que su amigo no le dijo, ven juega, te estoy obligando, ven pa' aquí, yo te mando y tal. No, él lo hace porque es su amigo, su mejor amigo, su pana, es como si fuera su hermano. Y es hermoso, pero a la vez triste, porque no es algo que quisiese o que quiso él. Pero gracias a esta pérdida de memoria, gracias a esta amnesia, es que le agarró un sentido, un bonito sentido al béisbol. Le agarró el gustillo, le encanta, le divierte. Y es algo que creo no pasaba antes. Antes se lo tomaba muy en serio, se lo tomaba muy así como que muy estricto, de manera estricta. Y solo quería ganar y ganar y ganar para que el otro. Él mismo lo dice, quiero que tú brilles, quiero hacer que este saque lo mejor de sí. Y solo se dedicó a eso. Y no se dedicaba a disfrutar. No se dedicaba a como que apreciar el grupo humano que tenían como equipo. Y eso es lo que ha aprendido a raíz de la pérdida de memoria. No solo aprendió eso, sino que también me gustó este diálogo. Y es el siguiente, donde está por aquí. Voy a adelantarle un poquito porque sí. Vamos ahí avanzando de a pocos. No me gusta, acá está. No estoy seguro, pero aquí le dice, intentaré hacer el entrenamiento que antes hacía. Y este diálogo me parece importantísimo. No me gusta perder contra mí mismo. Es como que muy contundente y muy importante resaltar esto. Porque claro, No hay que dejarnos caer ni por nosotros mismos. No siempre está este dicho de nuestra competencia somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que ir mejorando día a día, ser mejor que el tú de ayer o mañana ser el mejor que el tú de hoy. Y así es así. Y ese diálogo te da ese mensaje. Kei Kaname quiere superarse a sí mismo, quiere salir adelante en ese estado y va a mejorar, va a evolucionar, se va a desarrollar y no se va a quedar estancado. Y como digo, va a ser mucho mejor que el otro Kaname. Aunque claro, el otro Kaname puede aparecer en cualquier momento, qué sé yo, pero no quita que este Kaname ha tenido desarrollo. Este Kaname no pasó de ser un tipo, a un personaje que no le gusta el béisbol, que no le interesa el béisbol, a uno que le divierte, le encanta, y se siente bien jugándolo con sus amigos y tal. Es bonito, es muy hermoso todo lo que he visto en ese episodio y como final me encanta. Y lo que digo de este peso o esta carga que tiene con los jugadores, porque derrotó a muchos y no se siente nada bien, aparte que se forzó o hizo un deporte que no le gusta, se refleja más que nada cuando ve este anime donde todo es tranquilo, todo es chill, no tienes que cargar con algo, no tienes que estar deprimido, triste, solo pasarla bien, pasar el rato de la mejor manera, de lo más relax. Y es algo que otra vez Kaname no hacía. Kaname solo se centraba en el béisbol, jugaba, entrenaba, le daba duro y parejo al entrenamiento y hacía que su amigo se luzca. Es lo único que él tenía en su mente por muchos años. Y al ver este anime, él mismo reflexiona, ¿no? O sea, este anime quisiera estar ahí. O sea, es un anime relax, es un anime tranquilo, sin pesares, donde se disfruta la vida. Y vuelvo de nuevo, Kaname no estaba disfrutando el béisbol. Y es una duda que tenía su amigo, que tenía, no me acuerdo el nombre del tipo, pero es esa duda, la duda que lo carcomía, me imagino. Y por eso se lo pregunta. Y al parecer sí, no le gustaba el béisbol. No le gustaba el béisbol por las cosas que ya he ido mencionando y por las cosas que hemos visto en este episodio. Me alegra una vez más que el Kaname tonto le haya agarrado el gustillo, algo que no hizo el Kaname anterior, creería yo, le haya agarrado el gustillo al béisbol. Y es gracias a la interacción que ha tenido con cada uno de los personajes,
a la relación con Yamada, con todo, con Chihaya. Es precioso. Es precioso todo lo visto, como ya dije, en este capítulo. Es muy lindo. Es muy lindo, la verdad. Y si a ustedes les gustó este anime, y me imagino que sí, por eso están viendo este último capítulo, dejen su manita arriba, como siempre. Comenten aquí abajo qué les gustó. Yo le voy a poner un 9 de 10. Un 9 de 10. Sigo insistiendo que es muy infravalorado. En este, en lo que he visto el día de hoy, no ha habido tanto humor. Está el chistecito este de pelos de ella, ¿saben qué? Y ya, pero todo su entorno serio. Chihaya confiando en Kaname. Kaname bateando porque ya ha aprendido bastante acerca del béisbol. Es como, y en los momentos como tan, ¿cómo decirlo? Los momentos así tranquis o reflexivos del personaje, del rubio, son interesantes. Y sí, para mí es infravalorado. Es un buen anime de deporte. Es un anime de deporte donde reflejan lo que es perder, cómo se siente una persona después de perder. Una persona que ame cierto deporte, cuando pierde, no sabes cómo se deprime, y lo hemos visto en este episodio. Cómo superar esas caídas, cómo romper esos muros o pasar esos muros, cómo confiar en su compañía. O sea, todo. Hay tantas cosas positivas de este anime que sí, es muy infravalorado, muy muy infravalorado. Y esperaba menos, la verdad. Yo dije en algún momento lo voy a dejar, pero felizmente no fue así. Y lo he disfrutado, le he pasado bastante bien. Me he emocionado. He gritado algunos bates o algunos momentos de buena animación. Y lo tiene, MAPPA le ha dado muy buena animación a este anime que es de deporte. Y sí, no hemos visto muchos encuentros o muchos duelos, partidos, llámese, entre otras escuelas, solo dos, porque el anime, o esta primera temporada, me imagino, se centró en el desarrollo de cada uno de los personajes y en cómo iban avanzando hacia adelante, iban saltando los obstáculos. O sea, sí, eso, en cómo los personajes saltaban los obstáculos que se les anteponían. Y me gusta, la verdad me gusta muchísimo que se centren en los personajes principales, en los protagonistas. Y para que podamos entenderlos, para que podamos empatizar con ellos y todo ello, ¿ok? Me gustó, como repito, lo voy a poner un 9 de 10. Y como les dije, si tienen algún comentario positivo o negativo aquí, déjenlo, yo lo leeré y también les daré su corazoncito. Y poco más. La despedida, como siempre, es con la pantalla en grande. Ok. Manita arriba. Creo que ya lo mencioné hace unos segundos o hace unos minutos, pero manita arriba. Suscríbanse, compartan. Y yo me despido con la frase más conocida de todos los videos. Si el infinito no te gusta mirar, de este canal te tienes que retirar. Así que, tarde.